la empresa poco después de la reforma laboral de Zapatero, que facilita los despidos a las personas que están enfermas, lo facilita. Entonces, la empresa, haciendo uso de esa facilidad que ha dado la reforma laboral de Zapatero, por una parte, y por otra parte, en un momento en el que se va a negociar un ERE y un convenio y va a haber unas elecciones sindicales, pues toma una medida, y es despedir por primera vez en la empresa a esas dos personas por el tema de la enfermedad, aplicación del artículo 52b. ¿Por qué lo hace en ese momento? ¿Por qué lo hace una persona de Madrid y otra de Barcelona? La de Barcelona, que está ligada a un sindicato de los que es rebeldes, de los que luchan, ¿no? Pues bueno, está claro que lo hace para generar un clima de miedo, porque un clima de miedo le viene bien de cara a las elecciones sindicales, porque en climas de miedo se salen favorecidas las opciones pues más conciliadoras, por así decirlo, y por otra parte porque en el ERE que se va a firmar, que es como las anteriores de Telefónica, es un ERE que tiene el carácter de ser voluntario, es difícil que una empresa como Telefónica haga un ERE forzoso teniendo en cuenta que tiene 10.000 millones de beneficios, entonces le ponen la coartada de voluntario, pero para que esa voluntariedad no se devuelva en su contra, lo que hacen es generar ese clima de miedo, para que todo el mundo después diga, esto está muy mal, hay que marcharse corriendo, ¿no? Y es efectivamente lo que pretendían. Entonces, claro, esta lucha que hemos iniciado, la hemos iniciado porque consideramos que no tenemos, o sea, no hay fuerza sindical ahora mismo representativa, digamos, los mayoritarios, desgraciadamente, han estado una y otra vez firmándoles los ERES, no hemos sido capaces de tirar este despido para atrás, ellos especialmente, que tenían la posibilidad de hacerlo en su momento cuando estaban firmando el ERE, y nos hemos mirado a la cara y hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Se hace alguna huelga y se hace también pues una acampada, se participa coincidiendo con la acampada que hay en la Plaza de Cataluña, se hace una acampada pues, para reivindicar dos cosas, por una parte el tema del despido de Marcos, pero también está en marcha en ese momento el ERE. A esa acampada, yo soy de un sindicato que es de Euskadi, de SK, y bueno, también nos sumamos varios miembros de SK, junto con la gente de Cobas, laurentinos de Cobas y la gente en construcción. Y sale una sentencia que dice que el despido es nulo. Al ser el despido nulo, la empresa no tiene más remedio que readmitir a Marcos. Ahí parece que ha acabado el conflicto, pero la empresa no se conforma y siguiendo machacando, recurre y consigue lo que quería. Consigue lo que quería, que es sacar el despido improcedente y le dejan en la calle, a pesar de que no hay motivos. O sea, lo ha hecho mal, pero es igual. La legislación permite que en un despido improcedente la empresa sea la que elige y te deje en la calle. Se vuelve otra vez a organizar la contestación, ¿no? Y esa contestación pues se organiza en Barcelona fundamentalmente con los compañeros de Cobas y Construcción, que hacen varios actos, entre ellos una pues bloqueo, boicoteo de la inauguración de una tienda de Apple que se abrió en el mes de julio, creo que fue, ¿no? Y posteriormente, pues en las fiestas de Gracia se hace también una flash mob, bueno, una serie de actos. La huelga de hambre va más allá de la propia readmisión, se pide la readmisión de Marcos porque es un despido absolutamente injusto, ¿no? Pero se pide también que las causas por las cuales la empresa ha podido hacer eso, que eso se termine. Se reivindica que en Telefónica la empresa se comprometa a que no vuelva a hacer más despidos en aplicación del artículo 52, que es el que permite hacer despidos a las personas que cumplen unas determinadas condiciones de enfermedad. Nosotros estamos absolutamente a favor y trabajando a tope por la huelga general. Este es un problema fundamentalmente de la reforma. Es un problema de la reforma laboral. Por tanto, en la huelga general lo que se lucha es contra la reforma laboral. Este es uno de esos, es aquello, ¿no?, de que a nosotros nos tocó por adelantado, para entendernos. En esta empresa, en el año 92, había 75.000 trabajadores y trabajadoras. Hoy en día, después de este ERE, habrá 22.000 y bajando. En Telefónica era una plantilla que se conquistaron ciertos derechos para tener un trabajo digno, simplemente digno, nada más, ¿no? Entonces ellos, que han hecho durante los últimos 15 años, plantar ERES, acabar con la plantilla de Telefónica e ir contratando y subcontratando en peores condiciones. En realidad ni siquiera ya tienen trabajadores, los tienen otros, ¿no? Que se preocupen otros de ellos, ¿no? Que contratas, subcontratas, autónomos, etc. Porque después además se produce una situación de deslocalización, por así decirlo. Muchas de las empresas telefónicas de América, como sabéis, Telefónica se fue allá.
cuando compraba las empresas de allá, lo primero que hacía era liquidar un montón de trabajadores. ¿Qué hacer? A algunos de ellos les ofrecía un contrato allá para traerlos a trabajar aquí. Nos encontramos con algún caso en que gente de Perú o de Colombia les ponía un piso, pero no se lo creas que se lo pagaba, se lo descontaba del sueldo y a cambio les hacía trabajar sábados y domingos por la caga. Y además no podían protestar, porque si protestaban les decía que los retornaba al país de origen. Estas leyes que el neoliberalismo ha ido metiendo en la sociedad como por la puerta de atrás, firmada por sindicatos mayoritarios, ¿no? En la que se dice que, bueno, pues que una persona no se puede poner enferma, ¿no? Entonces, claro, se justificaba en su momento como que para proteger a la empresa de los trabajadores no rentables, ¿no? O sea, ahora tenemos una filosofía que tiene detrás la codicia de los que invierten y de los directivos que dirigen estos inversores. Y meten exactamente una ley que tiene detrás lo mismo que tenían las leyes que podían haber firmado los dirigentes nazis, ¿no? En realidad, que es que las personas enfermas están excluidas del mercado laboral, por lo tanto están excluidas de la sociedad, ¿no? Es muy fuerte esto, y esto lo hemos asumido con cierta naturalidad o simplemente no hemos querido darle la importancia que realmente tiene, ¿no? Porque claro, la gente que tiene algo que invertir se puede poner enferma, porque si inviertes porque le sobra dinero, si no, no inviertes, ¿no? Pero el que tiene que trabajar, ese, lo único que tiene es su trabajo para ganarse la vida. Entonces estamos hablando de excluir a las personas que se ponen enfermas, ¿no? O sea, estamos hablando de esto, y esto está firmado y está en la ley, o sea, lo pueden hacer. Es que esto es lo fuerte, ¿no? Que yo creo que tendríamos, por eso un poco esta lucha se inició también, esta lucha de la huelga de hambre se inició porque entendemos que hemos llegado a tal extremo que solo podemos, o sea, de agresión, o porque esto es una agresión, o sea, que un trabajador no se pueda poner enfermo es una agresión, y que además esté en la ley es una agresión. Entonces tenemos que reconquistar, romper esa ley y poner otras. Entonces, claro, ¿qué herramientas utilizas para enfrentarte a esto? Pues tienes que enfrentarte a esto con herramientas igualmente radicales, ¿no? Tan radicales como las que ellos emplean, ¿no? Hoy hubo una reunión con el Comité de Barcelona, después de una propuesta que salió en una asamblea grande de un centro de trabajo, le pidió a todos los sindicatos que se hiciera una reunión con la empresa, con la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Fueron allá todos y la empresa dijo que esto era un hecho que estaba juzgado, es decir, que ya no, que estaba cerrado para ellos. Sí, pero bueno, eso era previsible, ¿eh? O sea, eso es una cosa con la que se contaba. O sea, es el tercer día, esto es el cuarto hoy es la reunión y Telefónica no va a acceder tan pronto. Eso es evidente, ¿no? O sea, eso yo creo que los huelguistas, pues, lo tienen claro, todos lo tenemos claro, que, bueno, y la apuesta se ha hecho, igual también después se pierde. En todo caso, pues veremos a ver lo que da de sí, veremos a ver la evolución de la salud de la gente. En principio se plantea indefinida y que hoy la respuesta iba a ser esa era previsible. Bueno, nosotros seguimos y el ánimo sigue alto. Portal santantoni.net